at tintaleo.com, you'll find a wonderful selection of children's books in Spanish. From an infinite list of Hispanic publishing houses, we select the best. We handpick every book title. We read them over and over again, fall in love with them, share them with our own kids, and only then we'll share them with you. We created this space because we love our language, our culture, and our roots, and we strongly believe that we can encourage bilingualism through the power of literature. Come and fill your bookshelves with books from tintaleo.com. Soy Omar Rincón Vanegas y los invito a que participen del curso Un Proyecto de Vida, algo real, algo que es cercano y algo que es muy práctico. Durante el curso tendrán la oportunidad de conocer cómo se elabora un proyecto de vida, cómo se diseña, qué lo compone, cuáles son los pasos y finalmente cómo tener algo que le dé un ejercicio, una ruta para su vida de lo que ustedes quieren llevar a cabo. Aquí pueden participar todos, todas, hombres, mujeres, jóvenes, adultos. ¿Por qué? Porque el proyecto de vida siempre es vigente, siempre es permanente. No para dentro de un año, dos años, sino para toda la vida. Sean todas y todos bienvenidos aquí a este su proyecto de vida. Más información en universidadposible.com. Y tú tampoco lo hagas. El documental CAP Inédito, Conversaciones desde la Soledad, será estrenado en la Feria del Libro del Oeste de Caracas, FLOP UCAP 2022, este viernes 2 de diciembre. La obra del cineasta Carlos Oteiza es, según explica él mismo, una mirada íntima al universo de Carlos Andrés Pérez, presidente en dos oportunidades, a partir de grabaciones y entrevistas realizadas a finales del siglo XX y nunca antes vistas, en las cuales Pérez se muestra ante las cámaras como un ser humano de carne y hueso cuando era renegado por la inmensa mayoría de los venezolanos. Este documental coincide con los 100 años del nacimiento de Carlos Andrés Pérez, uno de los políticos más importantes de la historia contemporánea de Venezuela, no solamente por haber sido dos veces presidente, sino también por su inmensa popularidad y además por haber sido el único que fue depuesto por componendas de dirigentes de su propio partido. Este documental de 73 minutos es, según su autor Oteiza, un aporte a la memoria política del siglo XX. La realidad venezolana exige hoy más que nunca un conocimiento de los hechos y personajes que apostaron por la vigencia del sistema democrático. Nos conectamos de inmediato con el director de cine, historiador y guionista venezolano Carlos Oteiza, quien además es fundador del Cine Archivo Cinematográfico de Cinesa, y de Bolívar Films. Tiene décadas trabajando en la realización de documentales históricos, entre los que destacan la trilogía El Reventón, una historia del petróleo en Venezuela, Tiempos de dictadura, Tiempos de Marcos Pérez Jiménez, CAP Dos Intentos, Rómulo Resiste, entre muchos otros. Carlos, qué placer tenerte, bienvenido. Gracias, Nitro. Llevamos tiempo sin vernos, claro que estás afuera, entonces no nos hemos podido ver por aquí. Así es, pero bueno, el cariño siempre intacto. Bien. Es más, increchendo. Porque bueno, yo de verdad admiro mucho esa constancia, porque yo digo que sobre todo es constancia, esa constancia que tú tienes de hacer la memoria, de recordar, de reconstruir la memoria histórica de Venezuela a través de imagen y letra, pues, o sea, no solamente porque yo creo que en estos tiempos donde además la gente ha perdido la costumbre de leer, prefiere ver, yo creo que esto ayuda mucho a las nuevas generaciones a que conozcan un poco esa historia contemporánea, pero que ha quedado opacada, oculta en estos últimos tiempos, que más que de dictadura, yo diría de tiranía, pero por supuesto eso lo digo yo, esa es mi opinión personal. Yo quería precisamente eso, tu misión, digamos, tu objetivo, además de que eres un historiador y además eres cineasta, es un poco poner en imagen y en sonido la historia de Venezuela.
Sí, hay algo de eso. Yo no podría darte una explicación porque uno es un realizador y uno se entrega a su trabajo sin haber pensado mucho, digamos, sin darle lógica, sino ahí se confunde un poco también el gusto, la pasión. Y yo creo, Nito, que hemos tenido un siglo XX tan complicado, tan doloroso también, porque es doloroso lo que hemos tenido, exitoso en otros momentos, que ha sido como un tobogán que sube, baja, parece una, como si estuviera en el Coney Island, ¿no? Un país que un momento está muy bien. Y entonces las explicaciones que siempre se dan generalmente tienden a la simpleza, a la sencillez, a decir, esto es así porque Rómulo Betancourt era malo, o esto es así porque Carlos Andrés Pérez se gastó unos reales. Cosas tan sencillas para dar unas explicaciones que son mucho más, vamos a decir, complicadas, mucho más, tienen raíces históricas y luego tienen también participación de muchas personas, porque también uno de de los objetivos nuestros es que los ciudadanos se den cuenta que ellos forman parte de la historia, que, ok, es verdad, vamos a hacer la película de Carlos Andrés Pérez, vamos a hacer la película de Betancourt, pero el verdadero motor del país son los ciudadanos y estas películas van hacia los ciudadanos que alguna vez se han delegado su responsabilidad en las autoridades diciendo, ah, bueno, el país está mal porque los líderes, estos son los responsables, sin entender que ellos han sido quienes han puesto esos líderes a gobernar o los han sacado en los momentos que ellos creyeron que había que sacarlos porque pensaban que sacándolos se iban a arreglar los problemas y los problemas eran mucho más profundos. Entonces, por allí va la intención que tenemos que hacer de las películas, de darle al ciudadano información, una mirada diferente, que se conecte con lo que pasó y no se deje manejar por los políticos y por la élite y por quienes quieren convencerlo de que las cosas fueron como a ellos les conviene que sea, sino es como un alimento al ciudadano. Evidentemente, no estoy contra las élites, no estoy contra los políticos, sino que lo que quiero es alimentar al ciudadano, que tengan una relación más equiparada. Bueno, pero esa es la historia constante de nuestro país, porque ahorita Venezuela, ¿por quién está manejado? Por las élites, por los políticos. El No, no. ciudadano no. Lo que me dirijo es que va dirigido más hacia el ciudadano Claro. porque el ciudadano oye, por ejemplo, hoy en día, la propaganda que hay hoy en día tiene una lectura de lo que pasó en los 40 años de la democracia, digamos, Equivocada. totalmente distorsionada, porque es una información que pasan para ayudar a mantenerse en el poder y, digamos, es una forma sí, de permanencia, para permanecer en el poder. Creo que mientras más informemos, mientras más hablemos, mientras más salga a la luz pública lo que creemos que es importante, los ciudadanos van a entender que no hay que ser víctimas Pero de la fíjate, propaganda. fíjate una cosa, ¿no? Y me voy a salir un poquito de la película, Dale, dale. pero tiene que ver. Uno de los males de esta época, precisamente, de estos últimos años, ha sido precisamente la guerra cultural. Ese es un tema que yo vengo manejando ya hace un tiempo. Y la guerra cultural, ¿por dónde empezó, además? Precisamente por los liceos, por las universidades y por el mundo cultural. Topado de unos clichés, llenos de unos clichés, y además dando al traste con todo lo que se conocía como democracia, diciendo que nada servía, que tenía que venir una cosa diferente, vamos a llamarlo izquierda y derecha, porque la gente lo entiende hoy en día así. Y mira dónde estamos, mira cómo está nuestro continente, que yo te diría que mayoritariamente hundido en la miseria, hacia dónde va parte de Europa, la propia Estados Unidos, un mundo convulsionado entre dos visiones absolutamente contrapuestas, ¿no? Unos que piensan que la democracia y la libertad y el capitalismo es muy bueno, y otros que quieren terminar con el capitalismo, pero no esta vez como lo decía Marx y el comunismo. Lucha de clases, el proletariado contra los productores, no, ahora es indígenas contra no indígenas, homosexuales contra heterosexuales,
abortistas contra pro vida. Es una cosa terrible a donde hemos llegado hoy en día en esta lucha cultural, ¿no? Porque no podemos culpar únicamente a políticos y a élites, es decir, economías, riqueza, fortuna. También el mundo cultural, pues yo te diría que es uno de los mayores transmisores de muchas de las cosas que están sucediendo hoy en día. ¿Cuántos artistas y cuánto del mundo cultural y del mundo periodístico no estaba a favor de un hombre de fuerza, un militar que pusiera coto a la corrupción? Y mira dónde estamos, 25, 20, ¿qué? 23 años ya con una dictadura. Bueno, te voy a hacer un pequeño toque histórico para volver a la No, película. dale, yo, un pequeño no, el historiador eres No, tú. no, 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 un pequeño toque histórico. Yo soy como un ciudadano que a lo mejor ha leído un poquito más, pero no me parezco a todos los venezolanos porque somos, bueno, somos diferentes a América Latina por algunas razones que yo considero que están Siempre tan ligadas. humilde y tan sencillo, por eso es que me encantas. Dale, dame clase, por favor. No, lo que te quiero decir es que en los años 60 estamos volviendo entonces a lo que tú querías o estabas comentando, que en la época de Betancourt y Leoni terminaron venciendo a la guerrilla y a la izquierda en el campo de la política. Pero es verdad que culturalmente quedó el imaginario, y en el imaginario que yo viví cuando joven, que Rómulo Betancourt y Carlos Andrés Pérez habían impuesto unos régimen a fuerza de tiros y de matando guerrilleros, cuando quienes se alzan, quienes se van a la lucha armada, es justamente unos jóvenes del MIR y del Partido Comunista en los años 60, cuando la democracia está recuperada en Venezuela, después de la caída de Marcos Pérez Jiménez, gracias a lo que estaba haciendo Betancourt. Pero la locura cubana convenció a esa juventud que se animó a que creían que podían hacer una revolución al tipo cubano en Venezuela. Y eso marcó las élites, marcó las universidades, y también tendríamos que entender algo que a mí siempre me ha llamado la atención, es que si somos un país petrolero y el petróleo lo podía tanto, entonces el ciudadano se acostumbró en Venezuela a reclamar, a pedir. Entonces la izquierda también aprovechó digamos, esa riqueza venezolana. Por ejemplo, tú tienes una universidad central que se hace como para 10.000, 12.000, estudiantes. Bueno, en pocos años ya hay 20, 30.000, por supuesto que hay 10.000 problemas, pero entonces la izquierda lo que hace es pedir más dinero, más universidades en el sentido gratuita, y cuando decían, bueno, es que a lo mejor las empresas privadas pueden colaborar con las universidades. No, las universidades públicas no puede haber. Entonces tú te preguntas, bueno, ¿y todas las grandes universidades americanas no reciben dinero de otras compañías? Y el resultado es el resultado que tenemos. Las mejores compañías, las mejores universidades del mundo están financiadas por múltiples entidades de recursos. Y en Venezuela nunca quisimos que las universidades públicas tuvieran apoyo. Es un pequeño ejemplo de la Bueno, victoria. pero también No, no, pero para terminar yo de te decir. acepto lo que me estás diciendo de los años 60, pero también, mira, no se nos puede olvidar, ¿quiénes eran los profesores que estaban en la central? No, Mayoritariamente. no, no, la ¿Quiénes mayoría. eran los directores? Mayoritariamente. ¿A dónde se refugió la izquierda venezolana? En las universidades. Claro, Ahora, pero eso no es culpa de la izquierda. La izquierda se metió por donde la dejaron. claro, la dejaron porque le dieron ese, vamos a decir, uno. El gobierno le dio como esa área, pero mundialmente, Nito, lo que te quiero decir, que la juventud, si tú ves en México, en Argentina, digamos, en los países latinoamericanos, y no digamos Francia, que Ah, tiene claro. la izquierda, también porque, pero nos vamos a alejar un poco de la película, ahí estaríamos tocando el tema, bueno, de la utopía. La utopía está presente, y la generación de los 60, 70, la utopía de ese momento es el socialismo. Bueno, entonces se Sí. cayó 30 años después. No lo digo para, simplemente lo digo para que entendamos por qué esa gente se fue, y no es para quitarle responsabilidades, pero no es que
digamos, eran gente más, sino que creyeron, era el momento histórico. Y por ejemplo, y te lo voy a llevar al campo mío, cuando nosotros empezamos a hacer películas en los años 70, nosotros teníamos como misión que teníamos que hacer películas con temas sociales. Es decir, el que hicieron la comedia estaba como mal visto, y dice, bueno, ¿en qué país estás tú? ¿En qué país De vives? verdad. ¿Entiendes? Eso, luego, poco a poco, el cine venezolano empezó a hacer comedia, a hacer drama y empezó a tocar el hombre y no la ideología solamente. Menos mal que nos sacamos eso, pero quiero decir que Sí. todos lo vivimos, yo personalmente y a lo mejor tú también lo vivimos, porque había como una tensión de que. Lo recuerdo perfectamente, Sí, esa etapa del ¿verdad? cine Esa etapa. venezolano. Bueno, Ahora, entonces. para volver a la película, porque bueno, la verdad es que esta conversación daría para un programa completamente distinto Así es. y que además a mí me fascina. Ese es Bueno, un tema que a mí me encanta. cuando Pero quiera bueno, volviendo al documental, porque yo vi Cap 1 y Cap 2, Cap 2, hablamos. ajá, los vi. Bueno, yo creo que yo he visto casi todos tus documentales, de verdad. Y déjame decirte, y perdóname que te lo diga así, pero quizás lo que a mí más me han gustado, lo que más me ha gustado de tus documentales es El Reventón, esa trilogía del petróleo. A mí bueno, no sé, porque como siempre vivimos en un país petrolero, pero no lo entendimos, a mí esa trilogía me encantó. Bueno, a mí me ha gustado todo, pero ese en particular, ese tema me llegó muchísimo, ¿no? Ahora, ya vimos Cap 1, Cap 2, que es dos gobiernos diferentes, dos Carlos Andrés dentro de la política, pero en dos etapas distintas. Aquí, según leo en las reseñas, es un Cap más humano, más de carne y hueso. Pero además lo que me llama poderosamente la atención y por lo que me encantaría ver el documental es que hay entrevistas inéditas, algo que nadie ha visto. Cuéntanos eso. Así es. Bueno, primero una aclaratoria. La Ajá. película que realizamos de CAP se llamaba CAP Dos Dos Intentos. intentos, así era que se llamaba. Entonces la gente confunde, me dice, Carlos, ¿vas a hacer una tercera película? Y yo, no, es la segunda. Es verdad, es Pero Cap dos no, intentos, pero que te hablaba de los dos dos gobiernos. gobiernos. Y entonces, por supuesto, ahí se tocó los dos gobiernos y me llamó la atención lo que tú dijiste, lo que tú acabas de decir. ¿Cómo un mismo presidente, un mismo hombre pudo hacer dos gobiernos tan diferentes? Eso en cualquier lado del mundo tiene que estar estudiado en universidades, estudiado en casa de psicología, en caso de sociología e historia, porque es, bueno, también eso se da que la gente cambie, menos mal que la gente cambia, porque también, como decía Teodoro Petkoffer, que los que no cambian son los estúpidos, porque él Así. también era un hombre que había cambiado. Entonces, creo que Carlos Andrés Pérez entendió que el mundo cambiaba y bueno, él se adelantó a lo que yo diría el pensamiento de su partido político. Pero en todo caso, dejemos CAP dos intentos de lado. Esta Ajá. nueva película, ¿qué pasa, Nito? Nosotros en el año 98 nos acercamos a Carlos Andrés Pérez, creo que hablamos hace un rato, tú también lo habías visto cuando estuvo luego en la Ahumada. Yo lo conocí más cuando él ya había salido, él estuvo preso en su casa 2 años y 4 meses por el juicio. Por el juicio de Malversación de fondos, en lo que terminó. malversación de fondos, de la partida Que secreta, lo que terminó fue por una malversación de fondos. y fue un dinero que se mandó para Nicaragua. En fin, al fin y al cabo, Exactamente, y que yo personalmente estoy absolutamente de acuerdo, y si no veamos lo que es Nicaragua hoy en día. así es, montaron ahí su enemigo, quienes no lo querían, le montaron algo y lo sacaron. Ok, listo. Dicho esto, él pasó esos 2 años y 4 meses preso y él sale libre y él ya está fuera de Acción Democrática. Entonces él quiere volver a la política. Y en el año 98, cuando vienen las elecciones que va a ganar Chávez, él crea como un pequeño partido que se llama Apertura, porque él quiere tener su espacio político. En ese momento le vuelven a meter otro juicio y ahora le dan, Nitu, lo que se llama casa por cárcel. Este era Lo un recuerdo. nuevo juicio por las cuentas mancomunadas, juicio que al final nunca terminó en nada, pero eso era un juicio para pararlo y retenerlo allí. Entonces él, en su casa en Altamira, estaba viviendo en Altamira, en una casa, él lo explica en la película, por qué está en esa casa, no lo voy a decir ahorita, él lo explica, y entonces en esa casa nosotros fuimos vamos a decir, cada 15 días íbamos a entrevistarlo con la cámara.
Yo te comento, Nitu, que nunca lo había conocido personalmente. Yo pedí un permiso a un amigo que era amigo de alguien, amigo suyo, de una persona cercana. Mire, este cineasta quiere entrevistarte en este momento, estos días, para que hable. Y él aceptó y nos aceptó al equipo, a las cuatro personas, la productora, el camarógrafo, el sonidista y yo. Entonces fuimos permanentemente a grabarlo. ¿Qué pasa? Que ahí pudimos hacer unas preguntas sobre su vida, sobre cómo vivía ese. Él estaba, por lo menos, cuando estaba aprendiendo a manejar computadora, estaba, las llamadas por teléfono que él recibía. Nosotros íbamos grabando su cotidianidad. Él se fue a San Cristóbal porque le dieron permiso, aunque estaba preso. Él se lanzó a senador en el año 98 y salió por el estado Táchira. Entonces nosotros. Creo que barrió, si mal no recuerdo, No, ganó, sí, ganó. No, no pero barrio, que pero ganó ganó. sobrado. O sea, ganó muy bien en Táchira. Él se lanzó por dos estados, Bolívar y Táchira, y no salió por Bolívar. Él ya tenía mucho menos apoyo, vamos a estar, pero ganó en el Táchira. Entonces nosotros lo acompañamos. Entonces todo eso en la película te da un aire, porque en ese momento nadie ponía las cámaras en Carlos Andrés Pérez, o si la ponían en un momentico, pero nosotros estábamos allí permanentemente. Entonces, claro, tú lo vas viendo como la No, evolución. ya va, Carlos, ya va. Pero Ah. tú hiciste esto pensando en que tú ibas a hacer un documental de Carlos Andrés Claro, Pérez. claro, claro, claro. Ok. Pero, eso lo entonces él ganó la La senaduría, elección. la elección de senaduría, que fue en noviembre del 98. El 9 de noviembre del 98. El 8 de 8 de noviembre del noviembre del 98. 98. Ajá, tú estás bien dateada, Lucy, ¿sabes? Para que Entonces, tú veas. Ajá. el 6 de diciembre es la elección que gana Hugo Chávez. Chávez. Ok, entonces nosotros lo acompañamos el día que va a votar. Ya te comento algo, no me gusta comentar mucho de la película, pero siempre me gusta comentar. Te comento un detallito, él va a votar para Ojo del Este, al Instituto de Escuela, y ahí tú vas a ver el recibimiento poco glorioso que le dan quienes están haciendo cola, no digo más nada. Entonces ahí lo vas a ver en la Imagínate tú. película. Entonces nosotros estamos manteniendo esas grabaciones ahí al ladito sin decir nada, y bueno, después lo entrevistamos, pero estamos como un periodista más. Y luego, bueno, cuando sale Chávez, esa misma noche estamos en su casa, cuando Chávez gana, él está hablando de las declaraciones, nosotros lo estamos grabando, es decir, solo nos mantenemos grabándolo. Y luego hay un gran discurso, yo diría gran porque lo vas a ver por el contenido, que él da en febrero en el Congreso Nacional, no era Asamblea, era el Congreso, y lo grabamos también todo allí. Y él es el último discurso que él da en el Congreso, en donde él defiende los 40 años de democracia, porque en ese momento estaba siendo muy atacada, pues nadie daba mucho, ni un medio, por lo que habían pasado los 40 años. Y él se para, defiende, acepta los errores, acepta que no había sido, o que la misma, vamos a decir, la fuerza, que había habido abuso de derechos humanos, pero que no era un problema de la democracia, sino que eran problemas que se dan en la democracia, no por la democracia. Entonces, él habla allí, luego él hace un análisis del juramento de Chávez, pero no te voy a decir más porque eso forma parte, nosotros lo estamos siguiendo todo el No, tiempo. pero a mí me tienes que decir porque yo no estoy allá. Y entonces, pero yo no sé cómo voy a hacer para verla. Yo no Sí, sé si. ahora te vamos a explicar cómo la vas a ver. Eso, Ok. ahora te vamos a Pero explicar. me lo deberías adelantar por No, el cariño que no tenemos, porque mi mamá va a porque contar una todo. relación que viene de mis hermanos hacia acá. O sea, No, está bien, ¿no? porque además, fíjate una cosa, yo soy una ex copeyana, debo decirlo, porque bueno, yo toda la vida milité en Copey y hasta que. Fíjate lo que es la vida, es que a mí me borran de todos lados. A mí me borraron, no fue que me expulsaron de Copey, no, no, no. Nos borraron a mi familia, la borraron de la inscripción histórica, o sea, no. Y después cuando me llamaron un día a decirme que si me inscribía otra vez para votar en una elección interna, dije que no, que muchas gracias, que ya yo era una mujer absolutamente libre de ataduras. Pero yo siempre fui, no siempre, digamos, cuando le pasó a Pérez todo lo que le pasó, y como tuve la oportunidad de estar cerca, yo aprendí a respetar a Pérez. Además, yo sí creo que el segundo gobierno de Pérez iba por el camino que era. Estoy absolutamente, clarísima en eso. Que si lo hubiesen dejado terminar y si no hubiese pasado todo lo que pasó, Venezuela sería otra. Probablemente no sería esto.
Pero bueno, y además soy una convencida de la cantidad de maniobras que hubo dentro de su propio partido por mezquindades, que le hicieron ese daño, no a Pérez, al país, a la democracia. Sí, voy a retomar dos cosas. Uno, recuerdo bien a tu papá, que era Pérez Díaz, que era, digamos, creo que fundador, ¿verdad? Sí, De de Copé. Copén. Y una, digamos, yo creo que una de las personalidades más importantes en la dirigencia que hubo de Copé, y era para mí visto siempre como alguien muy respetado en el país. Y creo que así lo fue, ¿oíste? Eso es la impresión. Gracias, gracias, gracias por La eso. impresión que tengo histórica de tu papi, no lo conocí personalmente, conocí a tu hermano que estudió conmigo justamente en el Colegio San Ignacio, eso Sí. lo hemos hablado. Ahora bien, justamente tú tocas el tema de la democracia y eso es un poquito lo que a mí me llama la atención de esta película, porque sacarla después de 24 años después, Chalecito. tiene como yo decía el otro día, como los buenos, como los vinos, que tú mientras pasa más el tiempo va mejorando eso. Y, Lo dejaste año, Añejar, lo dejamos añejar y ahí agarró ese el sabor. sabor que, claro, si nosotros hubiéramos colocado esta película 2 años después o inmediatamente, No tuviese ninguna importancia. porque la gente no le paraba a Carlos Andrés y no había visto lo que iba a pasar. Y que en cierta manera, Carlos Andrés no digo que va a predecir todo, pero él sí dice algunas cosas y se preocupa mucho, pues tiene una doble posición frente a frente a Chávez. Una, el respeto porque ganó las elecciones democráticamente. Y él dijo, eso hay que respetar. Digamos, él marca pauta al decir, bueno, a mí ese hombre trató de asesinarme o trató de tumbarme o lo que haya sido, pero ahorita los tiempos han cambiado y él ganó las elecciones, eso hay que respetar. Pero él también dice, bueno, lo que va a venir, lo que va a venir va a ser muy complicado. No dice lo que va a pasar porque nadie sabe ni lo que iba a pasar, diga, pero él estaba muy preocupado y en la película uno ve. Pero lo alertó muchísimo en Lo los alertó. programas de televisión. Bueno, entonces ahí también no los dice, pero lo que a mí me llama la atención es la preocupación que él tiene por la democracia en ese año 98 y hoy, 24 años después. Hay una crisis de la democracia, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero, quiero decir, que es que Así este es. problema que vivimos nosotros en esos años, ahora está en muchísimos lugares, ¿verdad? Porque esos líderes mesiánicos, esos líderes que se quieren que arreglan las constituciones para volver a ser electos presidente y mantenerse en el poder todo el tiempo, eso no se veía, apenas se veía en aquel momento. Y él alertó sobre esa, también alertó sobre la posición de los militares en el, digamos, en los cargos públicos. Y él va hablando allí unas cosas en ese discurso que da, que evidentemente son muy interesantes para la gente joven que no lo conoció y vean, y que vean, digamos, de una manera fría, porque allí no hay narrador, ahí lo que hay unos cuantos entrevistados, cuatro personas que entrevistamos para generar Un digamos, clima. un clima histórico para uno entenderlo, pero él es el que habla. A diferencia de Cap Dos Intentos, que la gente hablaba de él. El que habla aquí Sí. es todo el tiempo él. Quizás parece un monólogo. Yo hubiera podido decir monólogo de Carlos Andrés Pérez, porque él está entrevistado un momento, otro habla de una cantidad, y habla de la vida de él también, ¿no? También su relación, y él dice unas cosas muy simpáticas allí de cuando yo le pregunto sobre su vida privada, y él dice, bueno, nosotros los andinos somos de una manera, cuidado, no me pregunte. Hay Y cosas. es verdad, los andinos son así. Entonces, bueno, todo eso lo vas a encontrar en la película. Y a mí me preguntaba el otro día alguien, bueno, ¿por qué la gente joven va a querer ver esa película? Bueno, la va a querer ver porque van a descubrir un Carlos Andrés Pérez que no le, del cual no le hablan, del cual no le había visto y del cual hay un cliché. Y yo no tengo, vamos a decir, la película tampoco es que lo define totalmente, pero sí muestra un momento histórico en que tú ves un hombre que cree en algo, que está preocupado por la democracia, lo está diciendo y nadie le está parando pichón. Más o menos por allí va la película. A mí me llamaba mucho la atención, de verdad te digo, me llamó mucho la atención ese personaje, porque además a mí me tocaba ver las sesiones con él. Allí se te apagó la luz, pero no te preocupes. La apagó la Esto, luz. ajá, y los discursos, bueno, como periodista, tú sabes que uno oía, pero observaba. Yo lo veía, veía las caras, veía los gestos, tú sabes, cuando oía algo de alguien en particular,
Ahora, que yo te diga a ti que yo le oí decir, bueno, a lo mejor porque estaba yo, pero decir algo de alguien así, una mala, no, tú sabes, una sonrisa sarcástica, un gesto, pero no una cosa que yo te dijera, y yo no sé si era de los políticos de antes, tú sabes, Carlos, porque mi papá no hablaba tampoco de nadie cuando le hacían daño. Nunca nos transmitió eso. Yo creo que el insulto más grande que yo le oía a mi papá, que cuando se lo oía, era que era alguien muy malo. El insulto más grande era, ese es un gran carajete. Yo no sé por qué él decía así, pero yo sabía que esa persona no era buena. Eso era lo máximo que decía. Pero oye, si se lo oí de tres personas en toda la vida, fue mucho. Y la verdad es que eran unos No, carajetes. Pero yo de los creo. políticos de antes, uno como que no veía esa cosa, ese ensañamiento. Podían hacerlo con ellos, pero a lo mejor ellos eran distintos, eran más discretos. Yo no sé, te pregunto, ¿tú Sí, no, viviste? sí, claro, él habla de eso también en la película. Y él, Ah, yo me imagino fíjate. por supuesto, sí, a algunas personas le tendría alguna tirria con alguien que lo había, pero él, como dice, que él no pagó deudas de nadie, es decir, quienes lo. Y yo tengo buenos amigos también, acuérdate que en el primer gobierno, toda aquella izquierda que lo habían satanizado por cuando fue ministro de Relaciones Interiores de Betancourt, luego. Digamos, buena parte de ellos fueron al gobierno, o sea, en el segundo gobierno y en el primer gobierno, porque al fin y al cabo Carlos Andrés Pérez les dio la oportunidad al país, a la izquierda que había estado en las guerrillas. Luego, bueno, eso se inició con Caldera, pero luego en su gobierno pudieron. Bueno, no voy a hablar contigo de eso porque yo difiero profundamente de esas cosas hoy en día. No, pero eso es otro tema, pero en todo Sí. caso, Hoy en día, viéndolo a la distancia, digo, bueno, esto todos lo que esperaron fue un momento mejor para fregar Venezuela. no, porque yo no creo que fue todo, fueron 40, 30 años después y aquellos que estuvieron. Bueno. Yo voy a pensar, por ejemplo, para no, en un Pompeyo Márquez, que era un Ah, comunista. no, bueno, esa es una excepción. Ah, bueno, entonces tú tienes un Esa es una hombre excepción. que entiende que el mundo ha cambiado y él cambia también. A eso es lo que estoy pero tratando de decirte que Sí, es verdad. no es lo Es mismo. verdad, tú sabes que yo hago generalidades que los historiadores no hacen, tienes razón. Mira, si tú me pudieras decir algo que te marcó a ti, revisando todos estos materiales, bien, oye, porque esto fue hace 24 años. Y entonces, yo no sé en qué momento viste tú todo esto, cuánto tiempo te llevó a hacer este documental, pero revisando esto, haciendo el montaje de la película. Algo que tú digas, esto es la película, esta frase, estos minutos, esto es la película. No sé. No, yo entiendo lo que pasa, que en estas películas, algo te voy a decir, pero en estas películas cada espectador va a recibir, digamos, como todo el mundo tiene una idea sobre lo que es Carlos Andrés, cada uno va a ver algo que no se esperaba o va a reafirmar. Y entonces cada uno de ellos, si eres joven, no tenías idea, los mayores van a ver otros aspectos de cada uno lo va a recibir. Yo particularmente lo que más me impresionó fue que en esa época, en ese año, tiene 76 años en aquel momento, tenía unas ganas de seguir haciendo política, y él lo dice, de seguir, él dice, a mí todavía yo estoy así, bueno, no te puedo decir en qué momento, pero lo dice, a el país todavía me necesita, yo sigo haciendo política. Es decir, él creía, yo vi como una persona que consideraba que él no podía vivir fuera de la política y que, aunque él estuviera con el rating, como decíamos, por el piso, él quería. Entonces, yo te dice, tú le ves la entrevista y dices, es que yo voy a seguir haciendo esto. Bueno, lo que pasa es que 4 meses después, cuando gana la constituyente, digamos, el chavismo arrasa, a él digamos, él se tiene que ir porque le dicen, te van a volver a meter preso otra vez por el juicio de las cuentas Es que mancomunadas. no, es que él era un animal político, no lo podían tener libre y tampoco en el país. Así es, entonces él se fue y no pudo volver. Entonces, claro, nosotros ese año, Nito, estábamos haciendo también otra película que se llama Crónica de Caracas, siglo XX, que es una historia. Entonces, claro, yo estaba haciendo esta película, que era un documental sobre la historia de la ciudad de Caracas. Él se va y yo me quedé con ese material sin terminarlo.
Sí, claro. Poco a poco sí lo vi hace unos 5 años. De hecho, ahí sacamos dos imágenes para el documental de CAP, que es aquella llamada por teléfono que tú viste. Eso lo saqué Sí. de allí, pero no lo toqué. Y bueno, ahorita dijo, bueno, me voy a pasar toda la vida con ese material. Aquí hay el país, digamos, necesita un Y eso equipo. es una mina de oro. Bueno, fueron varias horas y yo creo que elegimos ahorita 1 hora y pico, porque claro, él en ese momento también nos habla mucho de lo que estaba pasando en ese instante, y quizás en ese instante pasaron cosas que después ya no tienen la importancia. Es decir, mira, que este ministro dijo que, ¿sabes? Esas pequeñas cosas de la cotidianidad Claro. que lo estábamos entrevistando. Entonces, ahí lo que queda, lo que yo creo que está, es como un resumen de esas horas, lo mejorcito o lo más interesante, y mucho de su vida privada que él habla. Y él está el día de su cumpleaños, un día de un cumpleaños muy triste porque él está allí, pero bueno, ya lo verás en la película. Le hacen una fiesta, pero esa fiesta parece que es un velorio, diría yo, aunque hay mariachi. Hay una. En la película está todo el tiempo como que. Hay tristeza y alegría, pero te daba un conocimiento de un personaje, púchale, más completo. En verdad no creo que con esta película tú vas a saber quién fue todo Cap, pero sí vas a ver algo que nunca nadie había visto. Y yo me imagino, y tú muchas veces le decías a los compañeros de trabajo, decía, ¿tú te imaginas si hubiéramos tenido una cámara cuando Juan Vicente Gómez y hubiéramos tenido la Ay, qué oportunidad? maravilla hubiera sido. Entonces, bueno, más o menos nosotros tuvimos esta oportunidad con él de verlo en su casa, ahí con su computadora, hablándonos cosas, hablaba por el teléfono, desayunando. Sí, nosotros tuvimos esa oportunidad, lo guardamos y ahora lo sacamos. Yo creo que va a ser, digamos, muy, muy, muy interesante para los venezolanos. Entonces, ahora tú Mira, dices, ¿cómo la pero voy a ver yo? hay unos documentales por ahí de Chávez. Donde también te. Sí, por ahí hay una película de Chávez, yo he visto. Bueno, nosotros Y a mí hoy. me parecen tan posadas, tan de mentira, tan. No las he visto. No la, esta no es posada porque este le va hablando lo que él dice y en un momento ni se da cuenta que lo estamos grabando y lo estamos grabando y él va a votar y está votando y salud. Y él no sé, él no, alguna vez ni ve que de qué cámara estaba. Entonces, eso es muy interesante. Pero te quería Claro. contestar antes de terminar porque, claro, tú me dices, ¿cómo la voy a ver? No, es que esta película la vamos a dar en el cine en Caracas y en el interior de la República, del país. Pero el 9 de diciembre sale en una plataforma que se llama Ticket Play. Ticket. Okay. Entonces, Ah, y lo puedo comprar y la veo. claro, la compras ahí por una cosita que no es, creo que es bien No, barata. no hay mucho. Yo he visto varias cositas por ahí. Bueno, entonces, por el Ticket Play, entonces, claro, hay millones de venezolanos que están afuera. Ah, mira, ¿quieren ver la película? Bueno, yo no puedo llevar la película a todos lados porque evidentemente hoy en día el costo y todo esto es difícil. Bueno, pero esa es la maravilla de las redes De y de las redes. esta tecnología. Entonces tú por Ticket Play, yo después le digo a la periodista que te manden el nombre o la página. Creo que es a través de Instagram, el Cap Inédito, que uno se mete allí y ahí está la información, ¿no? Ah, Instagram. buenísimo. Vamos a tratar de ponerlo también en la descripción de este programa para que la Exactamente. gente lo sepa. Exactamente. Mira. Entonces así todos ustedes, los que están en Panamá, los que están en Chile, los que están en Estados Unidos, Europa, pueden ver este documental que yo creo que lo, es decir, no es por nada, pero creo que lo van a disfrutar mucho. ¿Por qué? Bueno, vas a disfrutar, pero también es triste. Así que bueno, no voy a decir nada. Claro. Mira, por cierto, ¿y cómo hacemos nosotros? Porque bueno, se me va a caer la cédula, pero yo tenía películas tuyas en Betamax, ¿era que se llamaba? Sí, señor. Ah, Ajá. eso ya no existe. No. Bueno, Ah, ¿cómo hace uno para tener tus películas hoy en día? lo que pasa es que nosotros tenemos, algunas de ellas están en Cinesa Channel, que se llama, bueno, Cinesa Channel, tú metes en YouTube y es gratis, además están metidas ahí, entonces tú Ah, puedes qué ver. bueno. No están todas, pero hay muchas, esa que te hablé de Caracas, el reventón está allí. Ay, que a mí me encanta ese reventón. Yo me acuerdo que yo tenía el tenía todo, es que yo tenía todas tus películas. Pero yo Por también. cierto, que la primera que me las entregaba era Yanesita Moreno. Ajá, compañera de Ciudadanía Activa. Así es. No, lo que digo es que el reventón para mí también fue muy importante porque nosotros tuvimos, voy a hablar 30 segundos solamente, el No, problema está bien. del petróleo es que el petróleo en Venezuela o los venezolanos vivíamos y hemos vivido siempre el petróleo, pero nunca entendimos qué significaba vivir por muchísimas razones y ahí en los documentales se habla.
cómo esos campos petroleros, uno no podía entrar a esos campos petroleros americanos y tal, entonces eso era como otro mundo en Venezuela. Después llegó PDVSA con sus filiales, y esa empresa PDVSA y filiales era una empresa también un poco cerrada, que estaban allí como en su haciéndolo muy bien, pues creo que lo hicieron maravillosa, pero también no eran como si el petróleo fuera de los tecnócratas que lo manejaban, y entonces siempre nos costó a los venezolanos entender lo que hubiese sido Venezuela sin el petróleo y lo que fue gracias al petróleo. Lo bueno, entonces, ahí hay como un amor y odio con el petróleo Exacto. que bueno, los venezolanos no nos atrevemos como a que abrir la puerta y decir, bueno, déjeme ver qué pasó. Ah, no, mira, es que Venezuela era un paisito, hasta el Es 14, verdad. hasta el 20, era un país agrícola de los más pobres de América Latina. Y luego nos salió esta imagen de Nuevo Rico Es verdad. que repartíamos dólares por el mundo entero 30, 40 años después. Y hoy en día, evidentemente, nos ven con otra cara. Y dicen, ah, bueno, a usted ya le pasó su momento, ahora. ¿Te acuerdas? Bueno, tú dices mucho de eso en Ah, Miami Nuestro. claro, hicimos la película Miami Nuestro cuando los venezolanos también. Este, Está barato, dame dos. ahora todavía. Bueno, Sí. nada, yo lo que me Ya encanta. para terminar, porque bueno, ya se nos acabó el tiempo. Una curiosidad, ¿cuánto tiempo tardaste en decir, bueno, ahora sí hago este documental? ¿Cuánto tiempo te llevaste? No, bueno, eso fue el año pasado. Ah, bueno, fíjate, no tanto. No, porque ya estaba todo, digamos, yo Estaba había todo visto ahí. ese material, yo lo había visto varias veces, lo tenía en la cabeza y cuándo lo voy a hacer. Pero bueno, se intercaló, yo duré, pasé Betancourt 3 años, porque Betancourt tuve que investigar mucho, buscar muchas imágenes, un poquito todo el mundo de la guerrilla, después todo el mundo lo que había hecho el gobierno, y fueron 3 años para hacer Betancourt. Cuando pienso que es hora de sacarlo de Carlos Andrés Pérez, no, ya estaba el material grabado. Eso son Claro. lo que hice fue verlo, estructuramos, entrevistamos a unas personas que consideramos que eran importantes, porque allí está Pedro Benítez, que es un historiador que le da, está Marta Rodríguez, la hija, está la productora de la película, nuestra amiga Claudia Lepage, y luego tenemos a Colette Capriles, que es una, digamos, una socióloga, politóloga, que nos dan un poco el cuadro en que se desenvolvió Carlos Andrés Pérez en ese momento, porque sin eso, las entrevistas hubieran sido como sin contexto histórico. Le quisimos Okay, dar y lo contexto necesitabas, claro. y hasta de películas, porque la productora cuenta cómo lo grabábamos, y ella cuenta cosas allí bien chévere. Entonces, y la hija nos habla de cómo sentía, bueno, la hija nos cuenta cuando se va Carlos Andrés Pérez de su casa, pues Carlos Andrés se va de su casa de la Ahumada, se Sí, separa de la mezquita. yo sé que se fue. Y se va. Eso nos lo hablan allí, eso uno con eso entiende mejor el Carlos Andrés de ese momento. Por eso están estos entrevistados, que no es que hablen mucho tiempo, porque como te dije, la mayor parte es él, que la película nos costó un año hacerla, por decirlo así, pero ya estaba toda grabada, ¿no? Estaba, el 90% estaba grabado. Claro. La verdad es que es un personaje digno de estudiarse. Mucho. Así como yo soy una copellana extraña, ¿no? Como quizás como lo era mi papá. Yo, una de las personas que más he admirado y no lo conocí nunca, fue a Rómulo Betancourt. Yo creo que yo me he leído todo lo que existe de Rómulo Betancourt y una de las cosas que más extraño es mi biblioteca. Ah, ¿verdad? Claro, pues eso se quedó allá y mi biblioteca. Yo tenía todos esos libros subrayados, los releía de vez en cuando cosas que me interesaban. Entonces, que, bueno, esas son de las cosas que extraño, pero bueno, Bueno, ahí. yo espero que nos podamos ver en algún momento pronto. Amén. Y Yo ojalá que espero. sea, y ojalá que sea allá en Nosotros Venezuela. seguimos, tú allá, nosotros aquí, todo el mundo lo que quiere es que el país, que la democracia vuelva a tomar su, digamos, su vigor, su fuerza, y las instituciones vuelvan a permitirnos a los Yo te voy a hacer una pequeña corrección, historiador. No que vuelva a tener vigor, hay que volverla a implantar, porque no hay. Está bien, no quiero entrar en una discusión. No, lo que No se pasa lo digo yo desde Panamá. no, lo que pasa es que hay modelos, algunos momentos, que no son fáciles de vamos a decir. De digerir. No, no, que históricamente,
se van creando nuevos modelos de países o de gobiernos. Y ahí es donde esa discusión de qué tipo de gobierno existe en Venezuela hoy en día es una discusión teórica fuerte, porque son gobiernos en que yo estoy hablando aquí, tú estás allá, y bueno, quizás a lo mejor en otros países, no sé si en China alguien pudiera hacer una película sobre. Me explico, Oye, es que esa era una de las preguntas que te tenía. No hay Ajá. problema Bueno, en no. que transmitas en que proyectes, mejor dicho, este documental en Bueno, los cines. no, yo siempre hago las películas pensando que bueno, si hay algún problema lo habrá, pero yo lo quiero hacer y ya. Entonces se presentó en el SENAC, que es el Centro de Cinematografía Venezolano del Estado, y ya nos dieron el número de, ¿cómo se llama?, de permiso, o sea, tienes que tener un Sí, sello sí. para hacer una película venezolana, para que sea reconocida, y eso no lo dieron, y bueno, yo decía, mira, todos vivimos siempre un poco al aire libre, en la intemperie, cualquier cosa puede pasar, Es pero yo verdad. trato de hacer las películas y que se vean. Si alguna vez pasa algo que no se puede ver, pues ya te diré. Y tú Claro. dirás, mira, ves que no, pero por ahora la estamos haciendo y yo creo que va a ayudar mucho al país en este momento ver esta película. Creo, espero. No, yo también lo creo. Lo creo, no, estoy segura. Carlos, qué bueno esta conversa contigo. De verdad que me encantó. Es más, estoy tentada a llamarte próximamente, pero para hablar de temas históricos. Yo creo que hay que hablar de otras, tú sabes, porque se nos ha olvidado y cuando la gente no conoce su historia tiende a repetirla. Eso es un dicho que es verdad. Bueno, el año que viene podemos hacer algo y si quieres tocamos el tema petrolero para que los venezolanos entiendan por qué me parece interesante. Por ejemplo, uno, y claro, siempre el petróleo va a llevar a la política, Claro. ¿entiendes? Siempre va a Y llegar ahora que le dieron licencia otra vez a Chevron. no, exactamente. Entramos, podemos hablar, ah, bueno, ahora volvieron, así como cuando Gómez, que volvieron que llegaron la Así. empresa. Bueno, entonces, mira que cómo son los círculos históricos, cómo se. Así es. Y fíjate que tú me dijiste el año que viene, a mí me pareció lejísimo, resulta que el año que viene es en un mes. Estamos en diciembre. Exacto. Así es. Así que bueno, yo creo que te voy a tomar esa promesa, Vale, pues. Ok. para el año que viene. Feliz año. Gracias y feliz año por allí. Y Gracias. todo lo bueno y todo el éxito, y voy a estar pendiente y voy a meterme en la página esta de Play, ya te lo vamos a Ticket mandar. Place. Ok, buenísimo. Un abrazo, Carlos, de verdad, Chao. todo el éxito. Gracias. Con Gracias. ustedes, amigos, hasta un próximo No Callaré. Por cierto, este jueves no tuvimos nuestras acostumbradas conversaciones de los jueves con Daniel, pero bueno, es que él anda en gira internacional con su libro Fiesta en Piñata. Así que les dimos este regalo, porque realmente No Callaré con Carlos Oteiza, yo creo que es un regalo para todos. Y bueno, pendiente, porque a lo que aterrice en su nueva tierra, Daniel Lara, volveremos a conectarnos con él en Conversaciones de los Jueves. Gracias por haber estado allí, nos vemos en una próxima oportunidad. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.